Thank you.
Thank you.
siempre habla Rubén, porque es el que tiene donde gente es aquí. Pues estamos jodidos. Bueno, buenos días a todos y bueno, buenos días a quien no haya comido, como nosotros. Buenas tardes a todos. Mucho más hablando. ¿Veis cómo tiene donde gente? Bueno, pues somos Mandala Jazz, como nos han presentado, antes Jake. Estupendamente. Estupendamente, muchas gracias lo primero al Café Virilata por apoyar la música en directo, que es tan importante. Y bueno, hemos arrancado con un tema de un compositor que se llama Max Richter, se llama Britain on the Sky. Después hemos dado un giro a Latin y con... ¿Cómo se llama? Filadelfia Mambo. ¿Tito Puente? ¿Hace Tito Puente o Tito Puente? Tito Puente. Tito Puente. Y ahora hemos tocado ya un tema nuestro que se llama Sin Mí. Se llama Sin Mí porque realmente está permitido tocar todas las notas menos la nota Mí. Eso forma una escala, que es una escala exotónica, etcétera, etcétera. Si os habéis fijado en el último, cerrando el tema, damos esa nota, que es el Mí, por eso suena tan distinto y tan... ¿Qué están haciendo? Porque se equivocan todos a la vez, ¿no? Y bueno, ahora queríamos seguir con un tema nuestro, que se llama Días de Tris. Esto ya es un tema más de vivo. Y podemos decir que este tema hemos cogido prestados los acordes de un tema que se llama Days of Wine and Roses. Es un compositor que no recuerdo el nombre, pero el tema se compuso para una película. ¿Machín? ¿Machín? Sí. Una película de nombre homónimo. Y eso es algo que en el jazz se suele hacer bastante, no que ya no podamos dormir por las noches, ya no... Jolín, hemos copiado este tema, a ver qué va a pasar. A diferencia de lo que pasa en el pop, no sé si habéis oído el litigio que se traen entre manos, porque por eso sé que un compositor, creo que cubano, ha denunciado a Shakira y a Carla Fuyes por plagio, que han copiado el tema La Bicicleta. Es un pop está prohibidísimo y no hay más que hablar, pero en jazz es algo que se hace mucho. Coger estos acordes y montar una melodía distinta. Es una reinterpretación del tema. Así que, sin más, vamos a ver si os gusta. La siguiente ya habla Rubén. No.
Thank you.
La primera sería la melodía esa que suena, la de Pepo, 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 que eso es como, eso es una melodía del siglo XV o XVI, algo así, que se supone que es el sonido de las trompetas del infierno y todo eso, cuando, no sé, yo tengo, o sea, es lo que yo escucharé cuando, el juicio final, cuando vengan los cuatro, cinco, no sé, los que eran jinetes, pues eso. Y yo escucharé eso y algunos de vosotros conmigo, seguro. Entonces, pues nada, así ya lo tenéis en la cabeza. Y lo siguiente que yo creo que sí también tiene así mala hostia es un poco casi toda la armonía. Como las partes estas de ese tipo de historias, que eso
Además, me vino a la cabeza como un día que estaba así con muchísimo tedio por situaciones de estas que tienes que aguantar aunque no quieres. Y recuerdo pensar en esa melodía casi como había venido a mi rescate para decir, escápate de aquí. O sea, escápate de aquí, aunque sea con una melodía. Y nada, después de este tema de tan mala hostia, vamos a irnos ahora al tema del buen rollo, que es el siguiente que vamos a tocar. Es un tema de buen rollo, pero dentro del buen rollo nuestro, no vamos a hacer nada así de big ni nada, lo sé. Este tema se llama Eudaimonía y es un tema que tiene como una semana, es un tema de... Pregúntale, ¿por qué llamas así los temas, tío? Ah, a ver, lo de Eudaimonía, ¿alguien le suena esa palabra? Yo no sabía lo que era hace una semana. Una palabra que se llama eudaimonía. Yo tampoco. Por lo visto, eudaimonía, Gaby, tú seguro que lo sabes. Bueno, yo te lo escuchaba a ti en el trabajo. Claro. Claro, porque yo estoy en el trabajo. Pero no sé lo que es. Estoy con el trabajo con una guitarra pequeña dando por saco y poniendo la cabeza gorda. Si estuviese Ram, seguro que lo sabía. Que es un compañero nuestro. Pues eudaimonía es una palabra griega que quiere decir, se traduce como felicidad, pero una felicidad así como muy existencialista. No tiene que ver con... Digamos que sería lo contrario del éxito. Está muy cerca del conocerte a ti mismo y todo ese rollo. Y nada, la verdad es que el fin de semana pasado estaba yo, aunque estaba petado por cosas, tenía así como muy buen rollito, y entonces tenía ganas de traducir ese buen rollito en una canción, porque muchas canciones que tenemos son de mala hostia, como la anterior. Entonces pensaba como en una marcha. Porque creo que el buen rollo o algo así, o dentro de la eudaimonía esta, es como un camino, es algo que te va tirando. Entonces, pensaba en una marcha, pero casi todas las marchas, cuando pensamos en una marcha, se nos viene a la cabeza un ritmo marcial, que es un ser binario, ¿no? Que es pa, 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 y eso es todo contrario de fluido. Entonces, digo, joder, pues tiene que ser algo que vaya tresillado, que vaya pa, 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 pa. Eso ya, el cambio de tresillos a corteras ya hace que vaya fluido. Y de hecho, toda la melodía del tema este está basado en eso, en pa. Pa, 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 pa. Entonces queda así como... Queda un poco ingenua, pero yo creo que queda divertida. Y bueno, luego tiene un par de cosillas más. Lo del nombre me gustaba mucho porque el nombre tiene una avenida, tiene cinco sílabas. Entonces el cinquillo, que es una cosa que se utiliza muy poco en la música, es muy curiosa porque suena como muy atropellado. Ta, 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 ta. El cinquillo suena totetitato, totetitato, totetitato. Suena muy atropellado. Entonces pues hemos querido meter cinquillos para ver el rollo este de felicidad. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque estoy poniendo la cabeza muy gorda. Pues nada, eudaimonía. Thank you.
Y luego nos da tanta pena dejarlos fuera del concierto que los acabamos tocando en el concierto. Entonces las probabilidades de que la caguemos estrepitosamente crecen exponencialmente. Pero bueno, lo hicimos la última vez que tocamos aquí con el tema anterior, no con el que acabamos de tocar, sino con el anterior. Y creo que lo hicimos el anterior concierto con el tema que va ahora. Y bueno, ¿cuál ahora? 1200 pulsaciones. Trabajamos con un tema que es nuestro tema romántico. Se llama 1200 pulsaciones por minuto y está, es una especie de, como de homenaje a un documental que se llama Terra, que es de un francés, que no voy a pronunciar. Pero está en Netflix. Y hay un momento en el documental que dice el tío que como la historia más bonita de amor de la naturaleza o algo así tiene que ver con los colibríes y las flores o algo así. Porque dice el tío que como que hay 300 tipos de colibríes y hay una flor para cada uno de ellos y que si se muere una flor, pues se va a tomar por lo del colibrí. O sea, no hay una especie de Tinder de colibríes para buscar otra flor. Entonces, me pareció aquello muy bonito y quería escribir un tema. Entonces, este es un tema que intenta no ir deprisa, como podía pensarse con el nombre, sino... Yo intentaba pensar algo así como más o menos en la velocidad del colibrí, que tiene que ser todo como muy despacio o algo así, que lo tiene que vivir todo como muy a cámara lenta. Y es un vals por el tema del baile y toda la leche. Y ya está. ¿Por qué 1200? ¿Por qué pensáis que es 1200 pulsaciones por minuto? Porque va de... ¿El aleteo? Si un colibrí hace 1200 veces las alas, tío, haría fuego con el aire. O sea, haría una singularidad. Los colibríes creo que aletean como a 100 veces o algo así por segundo, y ya es una locura. En lo que le va a 1200 es el corazón. Son latidos por segundo. Latidos por segundo. Que ya también es una barbaridad. Bueno, pues nada, vamos con 1200 pulsaciones por minuto. Que le he cambiado el nombre esta mañana. Antes se llamaba revoluciones por minuto, pero no tiene sentido. Ese es el colibrí.
con Iberi y Macho.
Thank you.
Thank you.
Muchísimas gracias a Jay. Voy a pasar la...
muchísimas gracias a todos, de verdad. Encima, ha sido un concierto que estábamos aquí todos delante y aquí todos en silencio. Nosotros pensábamos equivocarnos más, bueno, y eso que lo hemos hecho mucho. Pero aquí estamos todos callados y, joder, esto era muy inspirante. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y nada, esperamos vernos otra vez. Muchas gracias. Nos vamos con un tema que se llama Fantala. Y nada, hasta pronto. Gracias. Eso.